Ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota ya sea mensual, trimestral o anual, y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a una de las reviews más esperadas del año 2021, como es la Creality Ender 7, la nueva Creality, que ya eso casi está perdiendo sentido, porque cada vez creality se saca más máquina más rápido y es que torna. No máquinas nuevas de Creality. Pero bueno, esta es la nueva Ender 7. Y sabemos que cuando una impresora lleva el sobrenombre de Ender, va a ser interesante. Esta impresora vista desde fuera es totalmente distinta a las que estamos acostumbradas, lo cual se agradece. Tenemos una impresora que para mí, estéticamente, me parece una fusión entre una Ender 5 y una Ender 3. La verdad, que tenemos una mecánica bastante original y ya de entrada, eso, joder, para una persona que prueba tantas máquinas, yo al menos lo agradezco. No es una mecánica perfecta, luego os lo voy a contar. Pero ya de entrada, oye, se agradece mucho el que hayan hecho. Este este gesto de originalidad. Contamos con una impresora Core XY, la cual tiene un volumen de impresión de 25 x 25 x 30 centímetros de volumen de impresión y una extrusión tipo Bowden. ¡Fister, Fister! A mí todo esto me da igual. Yo he buscado la Acrelity Ender 7 en internet y dice que puede imprimir a 250 milímetros por segundo. Se si me ha entendido, ¿no? Bien, efectivamente, si cualquiera de vosotros buscáis esta impresora por ahí, lo que va a decir Creality hasta quedarse secos es que esta impresora es capaz de imprimir a 250 milímetros por segundo. ¿Es capaz de imprimir esta impresora a 250 milímetros por segundo? Sí, ¿cómo lo hace? Pues digamos que para que os hagáis una idea, para que esta impresora pueda imprimir a 250 milímetros por segundo, tiene que estar compensada, lo cual os comenté en este vídeo de aquí en el que os comentaba. El, 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 el que hablábamos de las velocidades. Como pistoneo, colega. Bien, para que os hagáis una idea, la mecánica está pensada para correr. Tenemos una estructura core XY con guías lineales de serie, lo cual promete mucho. Pero es que claro, para que los motores puedan correr necesitan más corriente y claro, ya de entrada unos motores NEMA convencionales no nos valdrían. Por eso en este caso han puesto unos NEMA 4260, es decir, más Para poder dar más intensidad a estos motores, le han cambiado, por ejemplo, los drivers en los ejes X e Y por unos DM542, que son unas unidades paso a paso, totalmente digitales, y que son externas a la placa. Yo, la verdad, es la primera vez que veo una de estas en una impresora 3D y la verdad que creo que se lo han currado, que al menos están teniendo en cuenta ciertas cosillas. Para que os hagáis una idea, en este caso pueden dar una corriente desde 1 hasta 4,2 amperios. Pero, ¿eso es mucho o es poco? Es que no tengo ni idea. Bien, para que os hagáis una idea, unos TMC 2208, que son unos drivers bastante comunes, dan una intensidad de 1,4 amperios con picos de 2 amperios. O sea que sí, es bastante. Lo cual nos va a garantizar que sobre todo en los ejes X e Y esta máquina pueda alcanzar dichas velocidades sobre todo de una manera muy rápida. Además, se supone que el firmware de esta máquina está pensado para que, digamos, tenga un control adaptativo de las aceleraciones según el punto en el que esté. Luego, por ejemplo, cosas que me han llamado la atención hablando de los motores es que, por ejemplo, en el extrusor han mantenido el mismo motor del 4260, el cual lo han Refrigerado de manera externa para que no se sobrecaliente el extrusor y no tengamos problemas. Además, aparte de toda esta mecánica y electrónica, que por cierto está firmada por la propia gente de Creality, es una electrónica totalmente propietaria suya, contamos con un sistema de extrusión tipo Bowden, con un extrusor Dual Drive metálico, que ya iba siendo hora que Creality empezara a emplear estos extrusores en todas sus máquinas buenas y que al final le llevan, mediante un Bowden bastante más largo de lo que me gustaría, a un Hotend que es, digamos, para que os hagáis una idea, propietario muy parecido al de la CR6S, el cual cuenta con unas boquillas. De de alto flujo, que no llegan a ser del todo volcano, se quedan ahí como a medias, pero que digamos que funcionan, bueno, bastante bien. La verdad, que dan un flujo bastante alto a velocidades rápidas. Y luego, además, para rematar un poquito toda esta jugada, contamos con una doble refrigeración enfrentada para aumentar, pues ya sabéis, todo el flujo de aire. Y que además de ir muy rápido, seamos capaces de refrigerar muy rápido. Y ya sé que estáis deseando que meta un turbo spam, pero me estoy intentando controlar cobarde. Estoy intentando dejar esa mierda del turbo spam. ¿Vale? Turbo Spam. Pero vale, estas son un poco la descripción de la máquina, que sí es verdad que al ser tan distinta es un poco más compleja y aquí había ciertos detallitos que os quería contar. Ahora bien, descripción aparte, es momento de que os cuente las cinco cosas que me han gustado y me han decepcionado de la Creality Ender 7, que las hay. ¿Y esto está grabando? ¿Está grabando? Es que le quedaba antes poca batería y le he cambiado las pilas. Seguimos. Primera cosa que me ha gustado, el montaje. Y esto es una de las cosas que más me han gustado de esta máquina porque aparte de sí viene preensamblada y tal, solo tiene tres... Tipos de tornillo. Tres. No es como en cualquier impresora 3D que tenemos 800.000 tipos de tornillería y demás. Aquí tenemos tres con dos cabezales salen distintos. Punto. Bien. Gracias. Un montaje sencillo y súper simplificado. All right. Segunda cosa que me ha gustado. El diseño. Y como os he dicho antes, independientemente de que sea más o menos funcional, que luego hablaremos de ello, me parece que es un diseño distinto. Y vista desde fuera, me parece muy atractiva la impresora. Ay, atractiva, pedante de mí. Tercera cosa que me ha gustado. El hardware de la máquina. Hardware, compadre de la Hablo de cosas como, por ejemplo, la mecánica o parte de ella. Que tengamos una Core XY con guías lineales de serie bien all right. Y además venían bien engrasadas, se agradece. Y luego, por ejemplo, toda la electrónica tan trabajada que se han cascado en esta impresora, que está muy pero que muy bien. Con detalles como, por ejemplo, el sensor final de filamento que ya rematan toda esta experiencia. Luego, también, por ejemplo, el extrusor dual drive de serie, se agradece. Lo único del hardware a nivel de extrusión que yo cambiaría es lo que os he dicho, en este caso, del tubo Bowden, que me parece que es demasiado largo y se puede cortar un poco. Cuarta cosa que me ha Gustado que es muy rápida. ¿Os acordáis cuando os he dicho antes que sí podía imprimir a 250 milímetros por segundo? Pues sí, es capaz de imprimir a 250 milímetros por segundo o al menos en algunas partes. Esto siempre cogedlo con pinzas, ¿vale? Porque cuando nosotros le marcamos esta velocidad, no es que en todos sus puntos vaya a ir a esta velocidad. Pero que os hagáis una idea, yo he hecho un Benchy en 30 minutos, el cual tenía 250 milímetros por segundo en rellenos y capas superiores e inferiores, en paredes exteriores 120 y en la exterior 80, que está muy bien y es muy rápido. Se podría mejorar, por supuesto, estos tiempos y seguramente con un poquito de cuidado de la Máquina, podríamos, o pues ya os digo, sacarle más chicha, pero creo que de serie, encontrar con estos tiempos, está muy pero que muy bien. No llega a ser un aborón, pero oye, está muy guay. Y quinta y última cosa que me ha gustado, la calidad de las piezas que saca. Si sí, es verdad que aquí depende, ¿vale? Depende un poquito de los ajustes que le metamos, pero yo, por norma general, el 90% de las impresiones que he hecho han sido súper rápidas, en ningún momento bajaba de los 100 milímetros por segundo, exceptuando en las paredes exteriores, y los resultados que he conseguido sacar son muy buenos, tanto en PLA como PETG, que son los dos materiales que más he impreso. En PLA he impreso un poquito de todo, por ejemplo, he impreso este casco de Stone Trooper así tipo rococó que últimamente me está dando mucho por sacar y la verdad que oye lo saca bastante guay todos los detalles están muy bien logrados luego bueno he sacado así alguna piececilla más genérica y que me ha dado por ahí y luego bueno en PETG también he sacado alguna otra historia como esta calavera así tipo hipster que también lo había visto por ahí me molaba y chau ah, vamos a imprimirla porque al final lo que hay que hacer imprimir cosas para enseñaros lo que hago ya, por supuesto, si le bajamos la velocidad pues también imprime muy bien. Pero coño, si el gran valor añadido de esta impresora es que imprime muy rápido, vamos a intentar buscarle las cosquillas a altas velocidades. Pero ya os digo que a velocidades estándar también, por supuesto, imprime muy bien con la configuración que tiene. Pero claro, no todo es perfecto en esta Ender 7. Y al final, una impresora tan disruptiva suele llevar aparejados unos cuantos fallos. Primera cosa que no me ha gustado. Digamos, parte de la mecánica. La otra parte que no me gustaba. Y todo esto está relacionado con el eje Z. El eje Z es un poco complejo, ¿vale? Digamos que, para que os hagáis una idea, tiene un carro tras que está dividido en dos partes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que calibrar estas dos partes para que estén perfectamente horizontales es muy complejo. Yo, la verdad, que esto siempre me, lo, me daba cuenta a la hora de calibrar la cama. Que, por ejemplo, me daba cuenta que el lado derecho de la cama estaban las, las tuercas súper aflojadas y el lado izquierdo estaban súper apretadas y la cama costaba tenerla bien nivelada, ¿no? Entonces me di cuenta que este carro trasero había que dejarlo bien ajustado. Al final es cuestión de desaflojar los tornillos, ajustarlo todo bien y volver a apretar, ¿no? Además, también luego me di cuenta que en esta mecánica únicamente tenemos un punto de anclaje de la cama que es bastante estable o sea la cama no cimbrea prácticamente nada como por ejemplo pasaba en la primera ender 5 bueno prácticamente no es que no cimbrea o sea ya os digo que la cama se mantiene bastante estable con un único punto de anclaje ahora bien el problema es la perfilería la perfilería que en este caso no viene muy bien doblada y la cama se vencía demasiado hacia adelante las tuve que doblar un poco porque estaban demasiado vencidas y por ejemplo en el caso de los refuerzos de la cama los refuerzos que trae la cama por debajo esas no las podía doblar hacia afuera al igual que otras pletinas entonces ahí que tuve que hacer pues en la parte final meter una tuerca de métrica 3 para que calzara un poco esa parte de ahí vale con esta pequeña ñapa he conseguido que ahora sí que sí la cama y lo que viene siendo la estructura inferior esté totalmente en paralelo creo que no es un problema que se va a dar a todo el mundo creo que es un problema que es más propio de ser las primeras unidades de creality pero creo que lo, lo tengo que contar me ha parecido un fallo que me ha llevado bastante tiempo y me han bajonado un poco supongo que creality con reviews como esta cuidarán más este apartado pero os lo tenía que comentar el tema del carro trasero bueno igual hago algún mod para tenerlo siempre bien alineado o sobre todo por si compráis esta máquina que si podéis al menos tengáis el modo hecho de antes segunda cosa que no me ha gustado el perfil frontal, y eso es una cosa que se ha comentado mucho por ahí por redes y por foros, a ver el perfil frontal si sí es verdad que por dentro no lleva nada, es la carcasa de plástico y el perfil metálico, lo cual entiendo o puedo llegar a entender que esté ahí para darle más rigidez a lo que es el anillo superior, ok, estupendo pero si sí es verdad que al final es un cacharrazo muy tocho y tapa mucho la visibilidad no sé si esto se podría haber optimizado un poquito mejor, yo a lo mejor aprovecho todo este trozo de plástico para incorporarle dentro una Cámara y una Raspberry para poder ver mejor mis impresiones. Porque si es verdad que yo, por norma general, suelo tener la Ender aquí, y si es verdad que ver la impresión desde fuera es un poco complicado. Es como que así, ¿no? Mete, mete en la cabeza. Tercera cosa que no me ha gustado Tarda bastante en calentar Lo cual me llama bastante la atención Es una máquina que es muy rápida prácticamente en todo Menos en calentar el hotend y la cama Que tarda bastante más de lo que estoy acostumbrado Bueno, supongo que se podrá cambiar a futuros con actualizaciones PIDs y todas estas cosas Pero que lo sepáis Cuarta cosa que no me ha gustado La pantalla táctil Creality, si vas a meter una pantalla táctil Desarrollala un poquito más No te deja hacer gran cosa Más allá de nivelar, cambiar filamento y poco más No te deja hacer mucho más Y la verdad que para esto prefiero la típica pantalla LCD Y quinta y última cosa que no me ha gustado el ruido de los ventiladores. La máquina en sí es bastante silenciosa, aun metiéndole mucha caña no hace prácticamente ruido. Ahora bien, los ventiladores hacen bastante bastante ruido. Os dejo un par de clips de audio. Y como veis, estos son los pros y los contras de la Creality Ender 7. Ahora vamos a hablar de los precios. Y quiero empezar a hablar en las reviews de precios concretos. Siempre os suelo dar una horquilla, pero os voy a decir de precios concretos que he encontrado en tres sitios distintos. Por ejemplo, en este caso, de menos a más, Power Planet Online, que hemos trabajado ya alguna vez con ellos. Esta máquina cuesta 579 euros. En AliExpress cuesta 600 y en Banggood cuesta 684. Ahí ya os digo, va a depender también un poquito de fechas. A lo mejor ahora está así como un poquito más cara. A lo mejor, ahora a futuros, a poco que empieza a venderse más, la rebajan. Que sé. Enlaces aquí debajo de estos tres sitios, ¿vale? Ya os digo, estos son precios a fecha finales de agosto de 2021. Y ahora, conclusiones de esta máquina. ¿La recomiendo o no la recomiendo? ¿Qué decimos de esta máquina? Pues antes de daros mi valoración, os recuerdo que por cada vídeo que publico regala una suscripción mensual a mi Academia Online. Te vas a la pestaña de la comunidad, respondes el cuestionario y punto. Ahora apareció el ganador o ganadora. Ya está. <laughs> conclusiones de esta máquina. ¿La recomiendo o no? A ver, creo que es una máquina que a día de hoy va a tener ciertos fallos relacionados, sobre todo con el eje Z, que yo creo que en futuras unidades igual van a apañar. Creo que es una máquina que tiene mucho potencial y que creo que. Que para sacárselo, igual tenéis que ser un usuario un poquito más experimentado. Es decir, Reality con esta máquina da la sensación que tú lo vas a sacar de la caja, la vas a poner a 250 milímetros por segundo y vas a sacar piezas súper rápidas, súper chulas. ¡Nine! No. Es decir, a ver, tienes que ser un usuario un poquito más experimentado para llegar, digamos, a ese nivel de sacar piezas rápidas y bien hechas. Seguramente, si eres un usuario más novato, pues a lo mejor como primera impresora 3D no te la aconsejaría. Igual te aconsejaría alguna un poco más económica y ya cuando domines un poquito más el tema de la impresión 3D, te cojas un cacharrazo como este. Si tenéis Experiencia. Tiene muchísimo potencial. Y a poco que vayan saliendo versiones abiertas de su firmware, ya creo que va a ser justo lo que necesita. Que le podamos meter mano y podamos, vamos, hacer una máquina de matar con esta impresora. Yo a lo mejor a futuros, pues no sé qué le acabaré haciendo. Supongo que alguna modificación la haré. No sé si a lo mejor le pondré algún extrusor en directo sencillito o alguna cosita así. No sé, ya veré a lo mejor alguna historieta de estas. Y los minutos finales de los vídeos, ya sabéis que a mis suscriptores y suscriptoras fieles, que sois los que os tragáis los vídeos hasta el final, os quiero contar cositas, un extra que os lleváis a vuestra casa para vosotros. Oye, gracias, César. Nos has contado aquí tonterías que a mí van a majarme, vale, y no sé ya qué estoy contando, perdón. Pues os quiero contar que queda una impresora del mes de Creality que ha sido la culpable de que todos los vídeos del mes de Creality se hayan retrasado, que ha sido la CR30, también conocida como la Print Mill. La Print Mill me ha venido con un fallo bastante interesante, por no llamarla de otra cosa, <coughs> putada, que era que el motor del extrusor se apagaba a mitad de impresión. Que aquí alguno me dirá que es el driver que se sobrecalentaba o el motor, lo he cambiado todo. He cambiado driver, motor, placa, he refijado el motor de manera externa, he cambiado el cableado He probado a utilizar la mina o sea, he probado mil cosas. He estado tres semanas intentando arreglar este problema y creo que ya lo he arreglado. Todos estos problemas, en detalle, os lo comentaré en su video review experiencia traumática, que aún así la, la impresora me ha gustado, pero ha sido un poco traumática. Que os traeré en breves. Así que si os queréis enterar de todo lo que me ha pasado y todas las novedades de Control 3D, te puedes suscribir en este botón de aquí. ¿eh? Y mi cara me la está tomando un vídeo que puedes ir a ver y casi me meto el dedo en el ojo. Chao gente.